informe sin confirmar de un accidente en el parque Southland. ¡Mi niño! ¡No encuentro a mi niño! Partes. En el séptimo aniversario de la tragedia... Según los oficiales del distrito que han ordenado el cierre del parque procesamiento mientras indebido. Sus medidas y de seguridad y profundidad, no se descarta ninguna posibilidad. El parque de Clares, conocido como el rey de los columpios, dice que la seguridad siempre fue dice lo más importante. Dice haber gastado toda su fortuna en defenderse cientos durante el proceso se reunieron judicial. Hoy frente al parque desierto para conmemorar el segundo aniversario veredicto de la tragedia no culpable. Del parque Southland. El equipo de águilas legales que defiende al propietario del parque Southland, Joseph Clarence, apodado el rey de los columpios, intenta evitar el testimonio. La tragedia cerró las puertas del parque Southland, pero investigaciones sobre las medidas de seguridad... Libre de todo cargo. Ven a tomar una taza de té, cariño. Sentarse en la oscuridad no era que fuera. Me gustaría hacer un pedido. Este nivel de entrenamiento te presentará las diversas habilidades y técnicas necesarias para superar con éxito las misiones que te esperan. El menú de acción se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla. En él se muestran las acciones que puedes realizar y los botones correspondientes. Las barras de la esquina inferior izquierda representan de izquierda a derecha el estado de salud y la tensión. El icono de la esquina inferior derecha muestra el objeto con el que estás equipado actualmente y el estado de su munición. La brújula se muestra en la esquina superior derecha. Los titulares de la parte superior de la pantalla muestran sugerencias sobre lo que puedes hacer a continuación. El signo de admiración aparece cada vez que hay nueva información disponible. Pulsa la tecla de información para mostrar el menú de información en cualquier momento. Usa las teclas de movimiento para moverte y el ratón para mirar a tu alrededor. Para correr, mantén pulsada la tecla de correr. Para desplazarte sigilosamente, mantén pulsada la tecla de sigilo. Bienvenido a los Estados Unidos, 47. Esta debería ser una misión bastante sencilla. Necesitamos que penetre en un parque de atracciones abandonado, localice al propietario y lo elimine. El objetivo es un tal Joseph Clarence, conocido como el rey de los columpios. Un accidente relacionado con una de las atracciones del parque le obligó a cerrarlo hace pocos años. Nuestro cliente ha solicitado explícitamente que la foto que tiene en su poder sea la última cosa que el objetivo vea. El señor Clarence se ha visto involucrado de alguna forma en una red de distribución de narcóticos, así que puede que el parque aún cuente con alguna atracción. Disfrute del viaje, 47. No
¿Qué miras, Blanco? Estoy aquí para ver a Joseph Clarence. Nunca lo había oído. El rey de los columpios. ¡Mierda! ¡Ese caraculo! ¿Tienes nombre? Los nombres son para los amigos, así que no necesito ninguno. Hermano, un abogado matrimonial nunca procesará tu negro trasero. Esos no hacen nada más que joder a los hermanos cuando sus pibas se largan. ¿El viejo rey está cansado? ¿Quién querría follarse ese feo cabrón? Antes era rico. Bueno, ahora es el esclavo de Spook. Por eso mismo su parienta se va a divorciar de él. ¡Quieto! ¡Eh! ¡Detenedlo! Esos vagos cabrones.
dicho eso. Puedo conseguir el dinero, cariño. Ya casi lo tengo en mi poder. El señor Spook lo tiene. Abriremos el parque y será como en los viejos tiempos. No, solo unos cuantos días más. Tienes que creerme. No digas eso, cariño. El señor Spook va a conseguirlo, amor. Él es bueno con el dinero. No firmaré los papeles, amor. No lo haré. Tienes que darme una oportunidad más. Tienes que... ¿Pastelito? ¿Cariño? ¿Amor?
¿Has oído eso? Ya, esto hace tiempo, Scoop, y solo me preguntaba cómo va el asunto de... del dinero y... ¿Sí? Ya, mira, la cosa es, si lo recuerdas, que acordamos que sería poco tiempo y que pagarías en metálico y... yo qué sé, las presiones a las que debes de estar sometido... Esperaba que, ya sabes, quizá pudieras simplemente pagarme lo que acordamos, aunque lleves aquí... Diablos, más del doble de lo que acordamos, pero paga la cantidad original y márchate. No necesariamente de inmediato, pero ya sabes, te lo agradecería. No.
cabrón. Tendré que matarte. Tienes buen aspecto hoy, zorra. ¿Qué llevas puesto debajo de todo eso? Muy poco. Oh, sí. Una zorra con buen aspecto como tú no necesita ni... un envoltorio decorativo, ¿verdad? Depende de quién me vaya a desenvolver. Maldita sea, niña. Voy a desenvolver tu bonito trasero antes de que puedas decir... ¿Quién es ese atractivo semental que está soltando mis lazos? Apuesto a que lo harías. Ahí está el tío Joe. Será mejor que regreses a tu puesto. Thank you.
intruso Scott. Un cabrón se ha colado durante la guardia de JC. Sabes que no me gustan los invitados inesperados. Iba a pegarle un tiro, Scott, pero me acordé de lo que dijiste, de tomarte las cosas con calma. Me lo tomé con calma y el blanquito se me coló. Eso es todo. Entiendo. O sea que las que causaron el problema fueron mis órdenes. ¿Es eso lo que dices? No, Scopes. Yo no he dicho eso. Me gustaría darte una lección de responsabilidad personal, Jai. Pero dado que tenemos un intruso en las instalaciones, no ando muy bien de tiempo. Así que me temo que tú tendrás que ser la lección de responsabilidad personal. Thank you.